Las reliquias del sumo pontífice Juan Pablo II llegaron a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Estar de frente a la imagen en cera del hoy beato impone, en los rostros de esos fieles mexicanos hay llanto y una voz de esperanza. Mucha emoción, una emoción espiritual muy bonita, muy bonita. Como que nos protege de alguna manera. Eso siento. Y ya de paso, los fieles piden a Juan Pablo II que ore por México. Pues que rece por nosotros porque hay mucha delincuencia, hay mucha maldad. Que reza mucho por nosotros. Muy estresados de tanta violencia, tanta muerte que hay, nada más por unas cosas que no valen la pena, ¿no? Las drogas. Le pedimos a Dios y a Él que interceda por toda la patria, la familia y el mundo, de tanta hambre. En punto de las 7 horas de este lunes, el cardenal Norberto Rivera recibió en la catedral las reliquias del Papa Juan Pablo II, que consisten en una cápsula con sangre que se extrajo cuando estaba en vida, la figura en cera con la sotana, cota, solideo y cínculo que portó, entre otros objetos. La señora María Luisa reconoce que nunca olvidará al Papa Juan Pablo II por haberle hecho el gran milagro de su vida. Las señoras que iban conmigo me decían que me subiera a la ambulancia porque no podía, me iba a morir ahí, me iba a desangrar. Yo les pedí de favor que me esperara, nada más que me dejaran ver al Santo Padre y después me subí a la ambulancia. Hubo necesidad. Cuando salió el Santo Padre a mí se me quitó el flujo de sangre desde ese día hasta hoy. Desafortunadamente no puedo comprobarlo porque si no yo escribiría igual. Para mí fue el milagro más grande que he hecho en mi vida. Toda la algo que podamos muy tener. Motivo, mucho cariño, mucho amor. Somos mexicanas, como él dijo que es mexicana también. Sonia Peña Ortiz, reportera de Poder.